Tiene la palabra la diputada Brauer. Gracias, señor presidente. Cuando pensábamos esta ley, cuando la preparábamos, me venía la imagen de los intendentes, los gobernadores, el presidente, cuando se arman los hospitales modulares de emergencia, que nos muestran la enorme cantidad de camas que se construyeron y dicen, es necesario construir estas camas, pero ojalá que no las utilicemos. Bueno, creo que lo mismo pasa con esta ley, porque esta ley que permite la educación a distancia a los menores de 18 años en la educación obligatoria, se basa en el carácter de la excepcionalidad. Para que esto se pueda producir, tiene que haber una pandemia o una catástrofe que impida la concurrencia de los chicos al aula. No que no haya docentes, sino que impida esa catástrofe la concurrencia de los chicos al aula. Y otro de los motivos es porque sabemos que la educación a distancia no es la mejor herramienta para la educación de los menores de 18 años. La ley, cuando se discutió en este Congreso, la Ley de Educación Nacional quedó claro. Los chicos tienen que estar en la escuela, porque la educación no es solamente enseñanza de contenidos. Los chicos en la escuela aprenden a jugar, aprenden a estar con el otro, se educa en ciudadanía, se aprenden normas de convivencia, a respetarlas, a construirlas, a ponerse en el lugar del otro. La escuela implica salir de lo privado, salir del hogar, ampliar el horizonte, impedir que los alumnos tengan reducidas sus opciones al ámbito privado. Ámbito privado que muchas veces es injusto, ámbito privado que muchas veces es violento. La escuela es el lugar donde los chicos denuncian situaciones de violencia familiar, donde los docentes la detectan, donde los chicos juegan, donde se produce algo maravilloso, que es el encuentro intergeneracional. La tecnología es maravillosa para la educación, las herramientas tecnológicas. Estamos en el siglo XXI, pero son complementarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nunca pueden ser consideradas la centralidad. Los pedagogos del mundo defienden esta postura. Ahora, no todo el mundo defiende esta postura, porque los grandes grupos económicos apuestan y consideran, en concordancia con los gobiernos neoliberales, que la educación es un gasto. Entonces, claro, buscan reducir el salario docente, buscan reducir la cantidad de docentes y diseñan esas plataformas que llevaron a que el negocio de la educación digital en Estados Unidos sea el segundo del mercado, 30 billones de dólares. ¿Y quién lo conduce todo esto? No pedagogos, sino grandes bancos como Goldman Sachs y el JP Morgan. Por eso reiteramos, es importante la tecnología, pero la centralidad está en el vínculo entre el docente y el alumno, por eso reiteramos que el lugar de los chicos es la escuela. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Se decretó, vino la pandemia, se decretó el aislamiento y el Ministerio de Educación tomó la decisión de que los chicos no vayan a la escuela. A partir de ahí se tuvieron que tomar decisiones pedagógicas, que fueron muy pertinentes. ¿Cuál es el objetivo fundamental de lo que está pasando ahora en las escuelas? Continuar el vínculo entre los chicos y la escuela. El ministro de Educación lo dijo claramente, el ciclo lectivo continúa. Y lo que se busca es sostener la continuidad pedagógica porque busca poner a los alumnos en mejores condiciones para el momento que se reanude la escolaridad. Los chicos están aprendiendo como pueden. En circunstancias, esta pandemia profundizó las desigualdades sociales. Hay chicos que estudian con la computadora, hay chicos que estudian en un celular así de chiquitito, hay chicos que tienen conectividad, otros que no, otros en su habitación, otros en una habitación donde viven con 10 personas. Esto, nosotros tenemos que trabajar sobre esto. Por eso el Ministerio de Educación dice que no va a calificar, lo que va a hacer es evaluar, porque si estuviéramos calificando, estaríamos calificando las condiciones socioeconómicas de los chicos. Por eso les digo a todos que lo que está sucediendo ahora en las escuelas, por supuesto que no es educación
a distancia como lo prevé el artículo 109. Lo que está sucediendo ahora es la continuidad pedagógica del ciclo lectivo que comenzó, pero no puede ser educación según la ley de educación, porque la ley de educación dice que la educación es un bien público y un derecho social. Y en tanto tal, la educación virtual tiene que garantizar este derecho y para eso tiene que garantizar las condiciones para concretar este derecho. Entonces, reitero, lo que está sucediendo ahora es producto de una decisión política y del enorme esfuerzo que hacen cotidianamente a lo largo y a lo ancho de los docentes de este país. Es cierto, pagando de su bolsillo la conectividad, es cierto, los chicos a veces están acompañados con padres que los pueden ayudar y otras veces que no. Esto no es educación a distancia, este es un recurso ante la emergencia. Y nosotros estamos legislando acá justamente para que esta desigualdad no continúe y que cuando se cumpla con la ley de educación nacional y se implemente como régimen académico la educación a distancia, esta norma que estamos discutiendo determina las siguientes condiciones. Una, el carácter excepcional, que ya se habló. El tiempo, diputada. Segundo, las condiciones de trabajo docente. La ley, este artículo lo dice claramente, tenemos que garantizar las condiciones de trabajo docente. La tarea docente es una tarea especializada. El docente tiene que tener los recursos de conectividad y de la computación para desarrollarlo. Por supuesto, la inclusión digital de los chicos. Para que haya educación a distancia, todos los chicos tienen que estar conectados, todos los chicos tienen que tener computadora y todos los chicos tienen que tener un lugar donde desarrollar esta tarea. Por eso el ministro antes de la pandemia ya dijo que se iban a volver a desarrollar las políticas de conectividad y de provisión de computadoras que vuelvo a afirmar que se habían discontinuado. Y por último, la adecuación del régimen académico. El régimen académico de la educación a distancia, lo dice esto que estamos proponiendo modificar, tiene que hacer nuevas propuestas pedagógicas y un nuevo régimen de acreditación, de presencia, todo lo que implica la adecuación curricular y la adecuación institucional. Para cerrar, y para que queden claro para la posteridad la voluntad del legislador, la educación a distancia no es recomendable para los menores de 18 años de edad. Es solo en carácter excepcional y solo por catástrofes. El lugar de los chicos en la escuela, el lugar de los docentes es estar con sus alumnos. Las escuelas deben volver a estar llenas de juegos y de risas. De la misma forma que deseo profundamente que este Congreso vuelva a estar lleno de diputadas y diputados provenientes de todo el país, porque el debate político también es con el otro, la construcción de consensos también es con los otros. Feliz 25 de mayo, muchas gracias. Gracias, diputada.